10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Continuamos con el desarrollo del tema acerca de los sentimientos. En el día de hoy vamos a hablar del más importante, del más grande, del más manoseado, del más malinterpretado, satanizado y maltratado en estos últimos años. Vamos a hablar del sentimiento que debería tener, así como Larousse tiene su diccionario de inglés, español, sinónimos y antónimos. Debería existir un diccionario neta y exclusivamente para referirse a este magnífico sentimiento que genera frutos. Frutos que caminamos y frutos que hablamos, trabajamos y luchamos día a día por crecer y ser cada vez mejores. Vamos a hablar del sentimiento por excelencia, del más grande, del más hermoso, y que, como ya lo dije, encierra demasiadas cosas. Pero primero vamos a ver, de acuerdo al manual del fabricante, la Biblia, que nos dice Jesús acerca de este sentimiento, el amor. Versículos de la Biblia que hablan del amor. Primera de Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Primera de Juan 4:20. Si alguien dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues quien no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, solo el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Primera de Corintios 13, 6 y 7. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Juan 3, 16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Marcos 22:39. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Latinoamérica se encuentra compungido, triste, en especial nuestro país Colombia, pues hay un fenómeno bastante repetitivo, bastante fuerte, arrasador, tenaz, bravo, el matoneo, la celopatía, esas personas que se obsesionan con su expareja a tal punto de acabar con su vida,
de herirla o de marcarla para toda su vida. Cuando nos referimos al amor, hay quienes todavía piensan solamente en el corazoncito, o que solamente piensan en ese traquido simbólico en ciertos hoteles, o piensan solamente en esas parejitas felices que se dirigen hacia el altar. El amor es más que eso. El amor encierra todo. Y como ya lo vimos en la palabra, el amor lo perdona todo, lo entiende todo. Muchas personas, para llamar la atención de su futura pareja, han hecho, o me incluyo, hemos hecho cosas cursis para llamar la atención, pero a muchos se nos olvida hacerlo. Y el amor, todos sabemos que nuestro corazón necesita el bombeo de la sangre para continuar, ¿cierto? Entonces el amor en la pareja, el amor de esposo, esposa y de novios, necesita bombear diariamente oxígeno, detalles, respeto. Hablamos de los diferentes amores: el amor a la familia, el amor al trabajo, el amor por el otro, pero ante todo, el amor propio, porque claramente lo dice el mandamiento: ámense los unos a los otros como yo os he amado. Pero a nosotros se nos olvidó. Entonces ya convertimos ese ámense en mátense, peleense, humíllense, ódiense y respétense. Se nos olvidó ese mandato divino de Papá Dios. Amarnos los unos a los otros como a sí mismo. No en vez de a sí mismo, como a sí mismo. Y lo dice San Pablo también muy clarito: no hagan a los demás lo que no quieran que os hagan a vosotros. Si queremos recibir amor, demos amor. Con nuestro respeto, con nuestro respaldo, con nuestra solidaridad, con nuestro entusiasmo, con nuestro ánimo y con nuestra alegría. Bombiemos a ese corazón, a ese amor, a esa pareja, a esa familia, a ese grupo de trabajo, de estudio o de amigos. Y no nos dé vergüenza decir que amamos. A nadie le quita nada decirle al otro la verdad. No hay nada más hermoso que expresar públicamente lo que se siente. Un te quiero, un te amo, un me haces falta. Muchos de los colegas, incluyéndome youtubers, estamos acá porque amamos nuestro trabajo. Y porque aparte de eso, estamos trabajando para demostrar nuestro amor a nuestra pareja, a nuestra familia o a nuestros hijos. Ámense. No es pecado, no es delito. Por amar y por soñar, no cobran impuesto. Que Dios nos bendiga.